Muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Espero estar contigo en casa, donde el patrimonio te llama dos veces y dos veces hoy vamos a tener a alguien presentando hoy. Tenemos con nosotros a Javier Maisterra y a Jesús Mari García, que los veis ahí en pantalla, que son el equipo visible, por así decirlo, de la Asociación Cultural Manapites de Fuenteodra, que es la asociación promotora del proyecto La Salvemos. Voy a empezar por Javier. Javier es palentino de nacimiento, pero de Fuenteodra de sentimiento, como dice él, para todos los efectos. Él es ingeniero técnico forestal y lleva más de 25 años trabajando en la gestión de proyectos y la ejecución de obras de la más variada índole y medioambiental y paisajística. Jesús Mari, por el contrario, es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Valladolid. Él nació en una pequeña localidad burgalesa que se llama Rebolledo de Traspeña, y con un estudio en posgrado CAP, en la actualidad ejerce de funcionario en AGCEAE, Jesús Mari, en la Comunidad Autónoma Vasca. Vale, pues eso. Y desempeña, como digo, cargo de secretario en la Asociación Cultural Manapites. Javier es el presidente. Él ha realizado en el área burgalesa actividades reseñables como el estudio artístico e histórico de la iglesia de San Julián del Obispo en Rebolledo de Traspeña, la promoción de la rehabilitación del horno de pan de la localidad, colaboración anual en actividades de voluntariado medioambiental en el Valle de Valdeumada y otras muchas cosas que hoy se centran en el tema de Fuenteodra. Por si no lo conocíais, la Dama de las Loras, que es esta belleza de iglesia que tengo a mis espaldas, es la iglesia parroquial de San Lorenzo Martín de Fuenteodra, Burgos, que es un pequeño pueblecito en el norte de la provincia de Burgos y constituye un destacado exponente de arquitectura tardogótica. Está abandonada, estaba abandonada, porque ya no podemos decir que esté, estaba en la lista roja, entró en la lista roja y gracias a estas dos personas y a una gran cantidad de donantes, se llevó a cabo dos campañas de micromecenado que han sido las que más éxito han tenido en todas las campañas de micromecenado que hemos llevado con España Nuestra. Tengo que decirlo porque es que es para llevarse es para tener orgullo. Casi 100.000 euros recaudadas entre ambas campañas, que no es poco, ¿eh? Como decía, que en San Lorenzo Martí se aprecia nítidamente un interés por vincularse a las fórmulas de prestigio con complicaciones estructurales y dimensiones notables. Ellos quieren indicarnos en esta conferencia que están muy cerca de concluir la fase de consolidación estructural de la Iglesia y por fin conseguir que la Dama de las Loras salga de la lista roja Hispania Nostra a la lista verde. Es un proyecto muy interesante, yo le tengo mucho cariño porque la implicación como responsable del micromecenado con Jesús Mari y con Javier lo han hecho fenomenal y son un ejemplo del buen hacer en micromecenado y en conservación y en salvaguarda del patrimonio cultural de la España vacía, olvidada, como queremos llamarlo, que no sé cómo preferís que lo digamos. Dicho esto, como siempre, por favor, mantenemos micrófonos y cámaras apagadas. Vamos a dar paso a Jesús María y a Javier. Ellos van a presentar un PowerPoint conjunto con algún vídeo también muy bonito y muy emocionante. Y al final siempre podéis hacer todas las preguntas que queráis a través del chat. Yo las leeré y ellos las responderán al final de la conferencia. Así que, Javier, Jesús Mari, todo vuestro. Javier, ¿vas a empezar por el vídeo o por el PowerPoint? No, empiezo por el PowerPoint. Vamos allá. Pues, comparte pantalla. Vamos a compartir pantalla. Y en principio, pues ahí estamos, ¿no? Perfecto. Muy buenas. Pues buenas tardes. Como nos ha presentado Teresa, yo soy Javier Maisterra Muñoz, soy el presidente de la Asociación Cultural Manapites. Y bueno, pues me ha encantado eso. Yo ya para todos los efectos de Fuenteodra. Como veis ahí en la fotografía que ilustra este PowerPoint, esto, pues bueno, la Dama de las Loras es una iglesia, la iglesia parroquial de San Lorenzo Mártir, y bueno, pues en esa fotografía, que es la que ilustra el calendario que tenemos para el 2023, un calendario que llevamos 3 años editando, con el que conseguimos donativos para seguir financiando los muchísimos gastos que, como os vamos a contar un poco por encima, tenemos. No es solo cuestión de tener contratistas, hay que tener ingenieros, arquitectos,
hay que pagar cámaras que nos hagan unos buenos reportajes, unos buenos vídeos, y bueno, pues hay que tener fondo de saca, como se suele decir. La Dama de las Loras, la iglesia, y como veis a los lados, pues tenemos la mítica Peña Maya a la izquierda y la Peña Castro a la derecha. Fuente Odra, pues está como rodeando a la iglesia en el lado sur, a la izquierda, pues ahí, por debajo del promontorio. Bueno, pues nos ofreció Teresa la posibilidad de hablar de este proyecto, cosa que tanto a Jesús Mari como a mí, pues personalmente nos encanta presentar nuestro proyecto, pero no solo por un sentimiento de haber conseguido algo importante, un reto que era casi una quijotada, y que pues yo creo que ahora mismo estamos sacando adelante, muy adelante, prácticamente sacado al 100%, pues es que creemos que somos un ejemplo para otras muchas quijotadas que puedan sucederse en esta España vaciada, o como me gusta más llamar a mí, olvidada, porque realmente estos pueblecitos nunca estuvieron muy llenos, con lo cual lo de vacío pues no se la aplica muy bien. El título de la conferencia, ponencia o comunicación que os vamos a hacer Jesús Mar y yo, pues lo hemos llamado, como veis ahí, Iglesia Parroquial de San Lorenzo Mártir en Fuente Odra, paradigmático caso real en la España olvidada. Vale, el por qué hemos escogido este título, pues tiene bastante, bastante enjundia, no es un título casual, y en sí mismo pues explica muchísimas cosas. Vamos a ver, la Dama de las Loras es la iglesia parroquial de San Lorenzo Mártir. Diréis, joder, ¿por qué no la llamáis la Iglesia Parroquial de San Lorenzo Mártir? Pues evidentemente todo lo que hemos hecho, bueno, una buena importante labor importante que hemos hecho ha sido sacar al mercado nuestro producto. Y nuestro producto tenía que tener gancho. La Dama de las Loras no es un apelativo que me inventé yo, ni tan siquiera Jesús Mare, ni tan siquiera nadie de la Asociación Manapites. Fueron personas muy concienciadas con el patrimonio, muy concienciadas con el patrimonio burgalés y muy expertos. Y un día me llamaron y me dicen, me encanta lo que estáis haciendo con la Dama de las Loras. Y le dije automáticamente, te lo compro, te lo compro. Evidentemente, es el apelativo con el que nos hemos quedado. Es un apelativo que va mucho más allá del marketing y ya casi se ha convertido en algo que forma parte de nuestras vidas. Evidentemente, conocemos seguramente otras damas, es un apelativo que se les pone a algunas iglesias que están en un paisaje circundante magnífico, y se la pone el apelativo de la Dama de la Montaña Palentina, que es una iglesia románica muy famosa, o en fin, otras. Pero bueno, nosotros nos hemos quedado con el de las Loras y la Dama, y evidentemente nos viene como al guante. Como os quiero decir ahí, en todo pueblo tiene al menos una iglesia parroquial y posiblemente una o varias ermitas. Fuente Odra no se escapa a eso. Fuente Odra, ya como ha explicado Teresa, es un pequeñito pueblo, una junta vecinal, que ahora os lo explicaré, dentro de un municipio y de una comarca. Vamos a entrar con un tema que no es baladí, pero que a veces tiende un poco a enquistar las cuestiones, y que simplemente le voy a dejar caer porque es objetivo, o sea, no tiene discusión. Las parroquias, todas en la provincia de Burgos, tienen un CIF propio. O sea, tienen una personalidad jurídica propia, la cual maneja el párroco, el cual a su vez depende del arzobispado de Burgos. Es decir, yo puedo tener una concepción de propiedad, de afinidad, de cercanía a la iglesia parroquial de San Lorenzo Mártir, pero no es mía. No es mía, ni lo va a ser nunca. Es decir, todo lo que quiera hacer tiene que pasar por la autorización del propietario. ¿Vale? Yo creo que eso, cuando estamos hablando de la propiedad de una persona, es obvio, pero cuando hablamos de las iglesias se pasa por alto. Y no voy a entrar en discusiones de esto, si está bien, no está bien, de ser así, las inmatriculaciones. No, objetivamente, las cosas son las que son. Y las parroquias son bienes muebles e inmuebles. El inmueble, pues es lo que todos entendemos por la iglesia, pero no menos valor tienen los bienes muebles del interior, desde lo que podemos todos entender como
los retablos, pinturas, demás, a orfebrería, a cosas de muchísimo valor. Evidentemente, siguen siendo propiedad de la parroquia, siguen siendo propiedad del arzobispado. Bueno, el caso concreto de la iglesia parroquial de San Lorenzo Mártir, pues tenemos que decir que es desde el año 2005 se cerró al culto. Se cerró al culto porque tenía unos problemas ya muy importantes de estabilidad. De hecho, se había desprendido una pieza de un nervio de la bóveda central. Con lo cual, pues yo creo que vieron la ocasión perfecta el arzobispado para cerrar la iglesia y simplemente pues poner un candado allí y allí no entraba nadie. Claro, la iglesia seguía teniendo dentro pues todos los retablos, seguía teniendo dentro las imágenes de Busto de Redondo, seguía teniendo toda, digamos que todo lo que acompaña a una iglesia. Poco a poco se fue sacando, con buen criterio, porque evidentemente si no se hubiera sacado, pues tendría riesgo de perderse, pero podemos pensar, y no sería malo pensar, en qué es antes, el huevo o la gallina. Yo en esto tengo muchas dudas y lo voy a dejar caer. Hay veces que las cosas se cierran y después se sacan, y hay otras veces que se cierran porque ya se está pensando en sacarlas. Desde luego el caso de Fuenteodra no es ese. El caso de Fuenteodra es la iglesia no tenía prácticamente gente que iba a la misa los domingos, puedo entendernos, y además tenía problemas estructurales. Se cerró y poco a poco se fueron sacando pues, todo lo que se pudo y que está custodiado por el arzobispado de Burgos, en concreto por el Museo del Retablo. Vale. Fuenteodra, bueno, pues lo vamos a hablar en varias ocasiones. Fuenteodra es una junta vecinal. Junta vecinal es una figura de entidad local menor que depende del Ayuntamiento de Humada. Vale, dicho eso, estamos en el norte de Burgos, en la comarca natural de Las Loras. Fuenteodra tiene 6 habitantes fijos en invierno. Eso es lo que me gusta a mí llamar los del invierno. Y 10 censados. Eso nos da una densidad de población de 1,48 habitantes por kilómetro cuadrado. Posiblemente sea de las zonas menos pobladas de España y de Europa. Vale, sí que es cierto que lo que es la comarca de Las Loras, luego tenemos muy buenas comunicaciones perimetrales y esa sensación de vacío no la tenemos tanto, pero es una comarca súper vacía. Pese a todo, hay un montón de pueblos y como derivamos de la época un poco alto medieval en la población, pues el poblamiento, pues pueblos cada prácticamente 2,5 kilómetros o 3 kilómetros. Y cuando hay más kilómetros sin pueblo es porque ha desaparecido, no porque no la haya habido. Bueno, pues estas juntas vecinales no tienen ingresos, tienen prácticamente 5.000 ingresos por parte del Estado y lo que saquen por la caza, en el caso de Fuenteodra, otros 4.500 euros. ¿Qué quiere decir? Que la junta vecinal tiene 10.000 euros para todas sus necesidades y tiene todas las necesidades, lo mismo que una ciudad grande como Madrid. El agua, la luz, la limpieza, las averías, las calles, podríamos estar eternamente. Una cuestión muy importante que tiene Fuenteodra es que estamos en el corazón del Geoparque Mundial UNESCO Las Loras. Es decir, nosotros pensando en un proyecto cultural futuro, no tenemos que inventar nada, ya lo tenemos. Estamos en el corazón de un lugar designado por la UNESCO como de importancia a nivel planetario. Y encima, la Dama de las Loras es una de las imágenes más icónicas que tiene el Geoparque Mundial UNESCO de las Loras y con el que se pasea el Geoparque Las Loras por todo el planeta. Y bueno, la última parte de esta introducción un poco larga sobre el título es ¿paradigmático o caso real? Pues sí, evidentemente, todo lo que os voy a contar, y Jesús Mar y yo, es algo como... Si lo cogemos uno a uno es muy, muy fácil, muy, muy lógico. Lo que pasa es que son muchos factores todos unidos. Y todos unidos además que han funcionado muy bien y que hemos tenido pues, esa chispa de éxito y de suerte. Porque como veremos y todos sabemos, hay muchísimos proyectos muy bien trabajados, igual de bien trabajados, incluso mucho mejor que el nuestro, pero que no llegan a tocar el éxito porque les falta esa suerte. Nosotros lo hemos tenido. Y bueno, pues el éxito nos ha valido para sumar una gran cantidad de gente que no vive en Fuenteodra, ni en Humada, ni en Las Loras, nos ha valido para que se nos vayan sumando administraciones a través de subvenciones y tengamos asentado un proyecto de colaboración público-privada
pues de los que en poco tiempo saldrán en los libros. Y bueno, pues como se miden los proyectos, tenemos resultados tangibles. Vamos por la tercera obra, que cuando la terminemos ahora en el mes de enero, vamos a ser capaces de sacar La Dama de las Loras de la lista roja a la lista verde. ¿Cómo empezó todo esto? Pues alguien puede pensar, joder, ¿cuándo empezó esto? En el 2005, cuando se cerró la iglesia, antes que ya tenía problemas, pues evidentemente la gente del lugar pues siempre nos ha dicho que la iglesia de Fuentedera pues tenía problemas. El estar en un promontorio como estaba, una iglesia que casi se desparrama por los lados del promontorio, pues tenía unos problemas constructivos en algunas de sus muros y de sus estructuras. Pero lleva 500 años en pie, o sea, eso no es excusa para que la iglesia estuviera así. Siempre que cuando empezamos a reunirnos un poco, se nos contaba, pues sí, hubo tal cura que quiso poner dinero y tal, pero al final no se decidió el pueblo. Bueno, las historias de siempre, que siempre terminan de la misma manera. La gente enfadada en el pueblo porque dos no ponían dinero, pero la iglesia sin arreglar y el dinero que no llegó. Yo creo que esto que os he contado así muy rápido, ha pasado en prácticamente todos los pueblos, por lo menos de Castilla. Pero bueno, si hay que poner un punto de arranque, es el 23 de junio de 2019, fecha del Corpus. El Corpus es la fiesta grande de Fuenteodra, Villamartín de Villadiego y Rebolledo Traspeña, de donde es nacido Jesús Mari. Es una fiesta que se hace cada 3 años itinerante y el 2019 tocaba en Fuenteodra. Evidentemente, la gente quiere seguir celebrando su fiesta. Y mira dónde se celebró, se tuvo que celebrar en la calle. Pues evidentemente ese día con la celebración y con alguna imagen que ya se tenía de proyectos que habían salido adelante o incipientes y demás, como Santa María de Río Seco, Quintanilla de Río Fresno, que también habían tenido campañas de micromecenazgo, pues se tomó la decisión de unirse y hay que hacer algo, porque no nos hacen caso en que nos la arreglen, pues tendremos que ponernos nosotros en marcha. Y bueno, pues esto que es tan obvio, tan proactivo, pues es muy diferenciativo de la gran mayoría de los proyectos, porque la gente se queja pero no hace nada. A mí me fastidia mucho ponerme así tan serio con este tipo de cosas, pero es la realidad. Siempre esperamos que la vida nos la arreglen otros, y más cuando estamos hablando de patrimonio, y más encima cuando estamos hablando del patrimonio de un tercero, que es la iglesia, y más cuando encima es la iglesia que se le presupone que está forrada y que tiene medios suficientes para arreglarlo. La realidad no es esa, la realidad es otra. Y la realidad es que o te pones tú en marcha para arreglar las cosas, como digo, me gusta a mí decir, dejando pelos en la gatera, pero si no, todo esto se nos viene abajo. A la izquierda veis una magnífica imagen de Fernando Manso, en el que, bueno, pues, vemos que tiene más verde casi que color de piedra, para que os hagáis idea de en qué estado estaban las cubiertas. Bueno, vamos a ir un poco más rápido ahora para abreviar. Bueno, pues en ese 2019, estas son unas fotografías ya del 2020, con algún vuelo de dron y demás, se aprecian nervios de bóveda caídos, unas grietas tremendas, la cubierta apoyando directamente sobre las bóvedas. Bueno, pues esto, el milagro es que estuviese en pie ya, o sea, que en el 2019 no se hubiera caído era un milagro, pero es que en el 2020 estaba peor. Y cuando ahora hemos hecho las obras y hemos levantado la cubierta, los arquitectos y los contratistas nos han dicho que nunca habían visto una iglesia en tan mal estado y que es increíble que se mantenga en pie. De hecho, se podía haber hecho un catálogo de defectos que explican cómo se caen las iglesias, pero sin embargo la nuestra todavía estaba en pie. Os voy a dejar aquí un vídeo que a mí personalmente me encanta, que nos hizo Mario Moros para Noticias 4, y le voy a poner con introducción, porque tanto Marta Reyero como Roberto Arce hacen una presentación en nuestro proyecto, pues que cuando empezábamos era inigualable. Venga, pues vamos a ello. Otoñal, queremos acabar el programa haciendo un viaje lleno de belleza y también de emociones a un pueblecito, bueno, de esos que llamamos de la España vaciada. Su nombre es Fuenteodra y está en la provincia de Burgos. Sí, y Fuenteodra solo tiene 7 habitantes que comparten una única esperanza, que su iglesia, la de San Lorenzo Mártir, en ruinas y cerrada desde hace 15 años, no se venga abajo. Ahora quieren poner en marcha una recaudación de fondos para que esta joya olvidada del siglo XVI no se pierda y con ella parte de la memoria de todo un pueblo.
En los pueblos hay un refrán, un dicho que es aplastante. Se dice que cuando se cierra una iglesia, se cierra un pueblo. Fuenteodra es un pueblo típico de montaña, de la España vaciada, pues es un pueblo súper tranquilo, muy bonito, en el corazón del Geoparque Mundial UNESCO de las Loras, y un pueblo en el que la tranquilidad, el tiempo pasando a una velocidad muy, muy despacio y demás, pues es su seña de identidad. Durante todo el año viven siete personas de forma constante. Roberto, Javi, José Luis y sus padres. Como el rey. Filín y su hermano Jesús. Y Tina y Fermín, su marido, son las personas que pasan el año aquí. El pueblo tiene, sin duda, otro habitante. Un habitante que estaba, mucho antes de estar nosotros, mucho antes, estoy hablando de 500 años antes. Y esperemos que, como mínimo, esté otros 500 años después. Es la iglesia de San Lorenzo Mártir. Desde hace 15 años aproximadamente, la iglesia está cerrada al culto. Ahora mismo es prácticamente una verdadera ruina. Si no hacemos nada rápido, si no salvamos muy rápidamente nuestra iglesia, se nos puede venir abajo delante de nuestros ojos. Son unas sensaciones muy profundas, de una sensación de, no os lo puedo explicar, de una grandeza que te llena y una sensación de abandono total. Cada vez que entro en la iglesia y me pongo a pensar en ella, me dice: Javier, vamos a intentar hacer algo con esto. Muchas generaciones han visto bautizar a sus hijos, se han casado incluso ellos, han enterrado a sus muertos. Estamos en un momento en el que nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para llevar a fin la restauración, rehabilitación y puesta en valor de esta iglesia. Desde luego, esto es una labor que van a tener que continuar otras personas, probablemente después de nosotros, para que la iglesia de San Lorenzo Mártir siga siendo el emblema de la comarca y, por supuesto, santo y seña de Fuenteodra y sus gentes. Muy bien, aquí estamos de nuevo. ¿Se me oye, no? Sí. Perfecto. Pues nada, ha visto ese vídeo. La verdad es que yo cada vez que le veo me hace un pequeño nudo, ¿eh? Es impresionante. Sí. Bueno. Y nada, cedo ahora la palabra a Jesús Mari, que nos va a hacer un rápido repaso, pues, de las características más importantes que ya habéis un poco intuido en las imágenes del vídeo anterior. Hola, buenas tardes. Gracias a Hispania Nostra, a Teresa y a todos los que estáis escuchando. Yo ha hecho ya la introducción geográfica Javier de la iglesia y yo me voy a centrar un poco en la historia y el estilo de la iglesia. Y vamos a ir viendo diferentes imágenes que van explicando lo que voy a ir narrando. No disponemos de testimonios del origen del pueblo y, por tanto, tampoco de la iglesia, aunque habría que asociarlo al proceso repoblador iniciado por el conde Rodrigo, cuando en el año 860 volvió a ocupar la cercana plaza, la Plaza Fuerte de Amaya. Estamos situados en una zona histórica y la Peña Amaya es un referente. La primera referencia escrita de Fuenteodra es en el siglo XII, y donde dice que pertenecía a la Orden Militar de Calatrava. La fábrica del actual templo se sitúa a finales del siglo XV y principios del XVI,
reconstruida sobre otra iglesia anterior románica, como atestiguan los vestigios arqueológicos hallados durante los trabajos de intervención. Seguramente fruto de una serie de factores favorables, como fueron el incremento de la población en Castilla a mediados del siglo XV, adecuándolo a las necesidades espirituales y funerarias al normalizarse las sepulturas en el interior del templo. El caso es que la obra requirió de un presupuesto elevado y se construyó sin demoras de una sola vez. Estamos, pues, ante una obra destacada estamos ante una destacada iglesia tardogótica de unas dimensiones extraordinarias, con una longitud de casi 26 metros y una anchura de 9 metros de una sola nave, resultando un conjunto luminoso y una sensación de homogeneidad interior acorde a las iglesias de finales de la Edad Media en Castilla. A las dimensiones de la iglesia se une la altura de las bóvedas, de más de 12 metros, así como la originalidad de su diseño, siendo uno de los elementos más destacables del templo, la forma de que están hechas las bóvedas. ¿Cómo es el exterior? El exterior ofrece, no sé si puedes poner, Javier, eso es, esa es la planta. El interior ofrece una imagen monumental que emerge sobre el caserío circundante. Tendría que ser una imagen del exterior, pero bueno. Con su alta torre almenada a los pies. El edificio consta de una sola nave concebida como iglesia-sala que se impondrá en el siglo XVI. Vamos ahora a la planta. Su planta es la suma de dos cuadrados, como se puede apreciar ahí. Uno sería la amplia cabecera ochavada y otro propiamente la nave, a cuyos pies se adosa la torre campanario. La sacristía en el norte se adosó posteriormente en el siglo XVI, a la vez que la torre campanario, que se puede apreciar. Para su construcción se utilizó piedra caliza, alternando el mampuesto en los muros con la sillería en los contrafuertes, la torre y las hiladas inferiores de los muros. La cabecera es poligonal, con cinco paños murales, cuyos ángulos se refuerzan con potentes contrafuertes en taluz con grosor decreciente, como se puede ver ahí. En el muro sur, a elevada altura, destacan los ventanales apuntados con tracería. En el muro septentrional de la cabecera se encuentra la sacristía y, cobijando la puerta de entrada, en el sur contó con un pórtico del que apenas se conservan las bases de los pies que sostuvieron el tejado. Esta puerta es la actual entrada, sencilla y de trazas clásicas, hecha de piedra caliza muy, muy clara. Aunque existía un segundo acceso, hoy cegado, en el cuerpo inferior de la torre, compuesto de un potente arco escarzano. A ver si vemos la imagen, eso es. Hoy está cegado, en el cuerpo inferior de la torre, compuesto por un potente arco escarzano moldurado, como se puede ver ahí, coronado por un segundo cuerpo terminado en pináculos que se cierra con un sencillo arco rebajado con canopio rematado por una cruz, en el que se aloja dentro de una hornacina venerada una talla de la Virgen entronizada con el Niño, repitiendo el modelo del arco de Santa María. Su estructura sigue los modelos de los edificios civiles y religiosos, como la entrada de la Cartuja de Miraflores. Singular es también el óculo que se ve arriba de la torre, que aporta luz al coro. No sé si tenemos una imagen, Javier, de la torre, donde se ve el óculo. Ahí está. A la torre campanario se hace a través de un husillo que se encuentra entre la torre y el contrafuerte de la esquina sur, pero que se accede desde el interior del templo. Consta dicha torre de tres partes: el sotocoro, que es la parte baja, donde está la pila bautismal; el coro, abierto a través de un arco triunfal a la nave; y el campanario, donde se hallan los huecos de las campanas. Se conservan dos campanas y dos campanillos restaurados, el más antiguo, de alto valor histórico, que es de 1688 y que procede de una iglesia cercana. Los tres volúmenes, es decir, la cabecera, si vemos una imagen del exterior,
la cabecera, la nave y la torre se proyectan en escalonamiento progresivo, lo que hace un efecto visual muy, muy apropiado. No sé si vemos una imagen del exterior donde vemos los tres niveles. Bueno, estamos ahora en el interior. El interior. En el interior, lo más destacado son las bóvedas, como estábamos viendo ahí. Concretamente, la del ábside, que es esta, está cubierta con una bóveda estrellada de terceletes, con siete claves, una a la polar, que se adapta al perfil poligonal del ábside. La segunda bóveda de la nave, si puedes pasar, Javier, también de terceletes con ligaduras que van al encuentro del muro y el arco triunfal que se eleva sobre una pilastra fasciculada que recoge los nervios de la bóveda aportando un elegante efecto visual y de altura. En torno a la clave central se disponen ocho claves secundarias unidas por ligaduras formando un diseño octogonal. Son, por tanto, un tipo de bóvedas complejas que enlazan con la tradición tardogótica iniciada por Juan de Colonia, que es, como sabemos, el que construyó las agujas de la Catedral de Burgos, reproduciendo a su vez las de la Capilla de la Visitación de la Catedral de Burgos. La cartuja de Miraflores, o también la de Santa Clara de Palencia, obra de Diego García. Por tanto, un testimonio que la situación de bisagra de la Iglesia entre los siglos XV y XVI, de fuerte personalidad y resultados extraordinarios, como se aprecia, se observa también en el resto de las bóvedas. Esa situación bisagra entre el siglo XV y XVI. En esas tres bóvedas que vamos a ver ahora, la de la sacristía, el sotocoro y el coro, que son muy semejantes. No las estamos viendo, Javier, me parece que había alguna diapositiva con las tres bóvedas. Esas son las bóvedas a las que me estoy refiriendo. Son similares de crucería, con cinco nervios de terceletes combados, terminados en canopio. Estas bóvedas son similares de crucería, con cinco nervios, y eso es lo que estamos viendo ahí. Así pues, las bóvedas complejas y prestigiosas se sitúan en la tradición tardogótica burgalesa que experimentó una auténtica revolución desde el tercer tercio del siglo XV y que está asociado a los grandes maestros del tardogótico castellano, Isam Bagavar, los Colonia o los Rasines, lo que demuestra que la iglesia de San Lorenzo, el interés por vincularse a fórmulas de prestigio y de efectividad visual. Todas las claves están labradas y decoradas con motivos florales, como se puede ver si volvemos a las anteriores, a las de la nave y el ábside. Los motivos son florales, con motivos vegetales y geométricos, además de conservar, como vemos, restos de policromía roja y azul, y los elementos de las bóvedas también conservan parcialmente su enlucido, con un despiece de sillares fingidos, como en los muros, donde también hay diferentes capas de enlucido que van desde el siglo XVI hasta el siglo XX. El segundo espacio añadido a la iglesia fue el coro y el sotocoro, construidos en el interior de la torre campanario con la finalidad de complementar el área de los fieles. Seguramente por el incremento de la población, porque el mal estado de la iglesia anterior románica, pues que está, me parece que eso ya lo he dicho, que está construida sobre una iglesia anterior románica, se decidió hacer esta iglesia con estas dimensiones. La conexión con el interior de la nave está enmarcado por un gran arco triunfal, cuyo intrados está decorado con las figuras de ángeles alados. Estamos en el arco triunfal del coro. Y ahí vemos el antepecho con una tracería flamígera, muy original. Y ahora voy a centrarme un poco en el área funeraria, que es de lo más interesante también de la iglesia. Y eso está en el área funeraria, está en la parte delantera del presbiterio, que está elevado un escalón sobre el resto de la planta. Y en ella se acogen varios enterramientos, dos en la pared, uno a cada lado, y dos en el suelo con sus correspondientes laudas.
En el lado del Evangelio está el sepulcro más interesante, junto a la sacristía. Es un sepulcro tardogótico del que se conserva un arco sóleo decorado con hojarasca, con restos de policromía flanqueado por dos pilastras rematadas con pináculos, como vemos ahí. Y dicho enterramiento y el depósito de sus reliquias estuvo costeado por el clérigo Pedro Fernández junto a su madre Juana, como constan las cartelas que se pueden ver a ambos lados del arco conopial. El otro sepulcro que encontramos enfrente, también muy interesante y que demuestra ese eclecticismo entre el gótico y el renacimiento que pervive en esta iglesia, está en el lado opuesto, en el de la epístola, y como decía, incrustado en el coro. Y nuevamente vemos ahí el carácter de bisagra entre las dos épocas. Si en el anterior representa las formas tardogóticas, en este, con la decoración de putis y candelieri, se integra en las corrientes del Renacimiento italiano. Una inscripción que estamos viendo refiere que fue dotado por el matrimonio formado por María y Juan Pérez en el año 1560, donde se dice que costearon una cruz con un alto valor. De esta misma época, de mediados del siglo XVI, es la imagen del crucificado de la sacristía que está dentro de una hornacina. De esa me parece que no hay ninguna imagen. No. Este sepulcro de concepción clasicista, es decir, a la antigua, estaría relacionado con las actuaciones de la segunda fase, como las portadas de la sacristía, la del coro y la de la entrada. Y en el suelo del presbiterio, como decía antes, junto al escalón hay dos tumbas con sus respectivas laudas sepulcrales. No sé si tenemos alguna imagen de ellas. Y aquí se puede ver a la izquierda del todo, se aprecia algo, donde en la lauda más importante que hemos podido pues leer y descifrar la quien costeó la torre, dice literal, Juan Pérez, cura que fue de esta iglesia y murió en el año 1543, dio limosna a la iglesia esta porque esta sepultura no se abra jamás, todo el coste tuvo de hacer la torre y 14.000 maravedís para una capilla y dejó, ahí no está muy claro, dejó las memorias perpetuas, es decir, que costeó lo que fue abrir la torre con la portada esa ciega que hemos visto y todo eso lo costeó este cura según el testimonio que se refleja aquí, con 14.000 maravedís. Respecto al mobiliario litúrgico, en su mayor parte, como ha señalado antes Javier, está en el Museo del Retablo Arzobispado de Burgos. Solo se conserva en la iglesia el altar mayor, que estamos viendo ahí ahora, de finales del siglo XVIII, que es de estilo rococó, consta de dos cuerpos y tres calles que albergan la imagen de San Lorenzo, de un retablo anterior. Ya decimos que las imágenes están retiradas, aunque hoy se ven puestas, actualmente no. Están retiradas en el Museo del Retablo. Y como decía, la imagen de la advocación del santo de San Lorenzo, esa junto con la del resto de las imágenes de bulto redondo del retablo, están retiradas allí. El sagrario era también del siglo XVI, junto con la imagen. Y destacable del retablo es la conservación de su policromía, con sus entrantes y salientes y las rocallas de las columnas. Y de finales del siglo XVII se realizaron tres retablos de menor tamaño, pero de gran calidad, como es el retablo de la Virgen de la Asunción, que estamos viendo ahí. Ese le tienen expuesto al público en el Museo del Retablo, se puede ver, y la verdad es que merece la pena, sobre todo por la calidad de las pinturas del banco. Son unas pinturas sobre tabla al óleo con escenas marianas, de una calidad para mí extraordinaria. Este retablo es de García Redondo, con escudos de la familia Salazar, y básicamente ese es el más importante que existía en la iglesia, que además en la imagen que tenemos en la izquierda se ve la disposición que tenían los retablos originariamente. Otro retablo que existía enfrente
es el de la Virgen del Carmen, fechado hacia 1680-1690, que estuvo en el arcosolio opuesto, donde hemos visto antes el enterramiento. Se conoce que los enterramientos antiguos los utilizaron después para colocar los retablos. Y el retablo de otro retablo que existía es el de San Juan Bautista, de los mismos años y que estuvo, como digo, expuesto también en la iglesia. Completan los retablos las imágenes de una Virgen Dolorosa y otra del Rosario. Existía una cruz procesional a la que hacía referencia la cartela esa que hemos visto en el enterramiento clasicista, que está fechada en torno al 1550-1570, atribuida a Pedro Fernández del Moral. Y bueno, pues como resumen, más allá de la calidad de estos notables elementos, destaca su integración en la arquitectura y son indicadores del interés continuado por el embellecimiento y enriquecimiento de esta notable estructura tardogótica, y sin duda contaron con el apoyo del clero y los fieles que dejaron memoria de sus intervenciones, convirtiendo la iglesia en uno de los conjuntos monumentales más destacables del entorno, como apunta la doctora en arte Elena Paulino. Y esta es la posición de la historia y el arte de la iglesia. Muy bien, pues como vamos un poco justos de tiempo, os voy a dar un repaso muy rápido de algunas cosas que considero más importante. En el 2020, antes de que sacáramos el primer crowdfunding, ya nos fuimos uniendo todos y haciendo cosas pues para tener relevancia, sobre todo relevancia social en la cercanía. Bueno, pues en unas quedadas de bicicleta leímos un manifiesto, hicimos unas camisetas, invitábamos a gente a que hiciera excursiones por allí y demás. Todo eso va impregnando el proyecto y va impregnando la causa. Cuando empezamos de verdad fue cuando nos constituimos como asociación. Eso implica a que tienes una independencia personal judía propia, es decir, puedes pedir dinero, puedes justificar dinero y ya no tienes que hacer como otros proyectos que consideramos que muchas veces fracasan, que es por dejar el dinero en la parroquia. Nosotros desde el primer momento teníamos claro que no era una opción y que era contraproducente para los fines que teníamos del proyecto y sobre todo teniendo en cuenta de dónde veníamos. Nos hicimos enseguida importantes y conseguimos el compromiso de asociaciones y las fundaciones más importantes que en el territorio. El Geoparque Mundial Unesco La Flora, Fundación Oxígeno, Hispania Nostra, como no, una asociación ábrigo y Valdumada Ávila. Vale. En el 2020, como podéis ver, 2019, perdona, el 18 de octubre, nos dimos de alta en la lista roja. La iglesia podía haber estado mucho antes, pero no lo consideramos oportuno, no los habíamos organizado. A partir de ese momento entró la lista roja. Eso en sí mismo ya sabemos lo que significa. Muchas cosas, pero a la vez nada. Para nosotros fue muy importante porque ya empezamos a salir en el mapa. Y bueno, pues empezamos a sacar un poco a organizarnos, tener con los arquitectos un plan director desarrollado para ver qué era necesario hacer, en qué fases, qué era lo primero, cuánto costaba. Bueno, pues lo que he puesto al principio y que ahora no me va a dar tiempo a contar con más detalles. Si tengo un gran problema, necesito unas grandes soluciones y esas grandes soluciones las dan los grandes arquitectos. Desde luego, esta iglesia que estamos compartiendo, que estamos viendo, no la diseñó un arquitecto de tercera fila. El que quería una gran iglesia tuvo que buscar un gran arquitecto. Pues en el 2022 ocurre exactamente lo mismo. Bueno, aquí simplemente deciros que, bueno, esto es hacer historia, seguro nos conocéis todos por ello. Sacamos en el 2020 la campaña de micromecenario de España Nostra más exitosa hasta la fecha. Como veis ahí, 51.193 euros. Y bueno, pues conseguimos varias cosas que eran importantes. Por un lado, el dinero, por supuesto. Por otro lado, dar visibilidad. Y por otro lado, conseguir con esos aportantes una masa social de apoyo al proyecto. Bueno, pues aquí
evidentemente fuimos virales, salimos en todas las radios, las televisiones, en prime time, en distintos artículos, unos de, con una orientación, otros con otra, en España e incluso en el extranjero. Una revista que a mí me gustó mucho, pues solo enmarco ahí, la revista ADE, que fíjate, no tiene nada que ver con patrimonio, vino a decir que en 3 o 4 años ya estaríamos en disposición de organizar visitas y algún tipo de acto. Nuestro sueño es que sea un proyecto dinámico que permanezca en el tiempo y tiene toda la pinta de lo que lo van a conseguir. Evidentemente, yo cuando dije esto en el 2020 me vine súper arriba, no me lo creía ni yo, pero lo tenía que decir. Pues ahora mismo estamos en el 2022 y pues acerté. Vale, esto lo hemos estado comentando y es una, voy a gastar aquí un minuto en esto. ¿Dónde reside el éxito de nuestro proyecto? Pues ya os he dicho que es una suma de muchas cosas. Un mensaje claro, un mensaje positivo, una actitud proactiva. Ya me habéis oído al principio quejarme de que las personas, sobre todo el castellano superviviente de, en esta España olvidada, pues tiene la tendencia a que se lo den todo hecho, pero a quejarse de absolutamente de todo sin hacer nada. Bueno, pues había que dar una vuelta a esa actitud y convertirnos en proactiva, es decir, ¿no me ayudas? Bueno, pues nada, yo voy a ver dónde soy capaz de llegar con mis manos. Bueno, y luego estamos en el 2022, es muy importante una buena comunicación, buenas fotografías y hacer posible una presencia constante en redes. Nosotros también para nuestro proyecto teníamos un gran producto, es decir, una gran iglesia. Teníamos también la faceta, esa especie de ideario romántico, sin acudir a la tristeza de lo que significa la España vaciada. Teníamos muy claro que teníamos que tener a los periodistas muy cerca. Los periodistas a veces te llaman porque a ellos les interesa, pero ¿por qué no les voy a llamar yo y mandar notas de prensa? Porque creo que a ellos también les va a interesar. Y así ha sido. Muchos de los artículos que hemos tenido y en prensa no han venido del cielo. Les hemos mandado nosotros las notas de prensa. Yo les he llamado personalmente. Les hemos invitado a venir. Y bueno, pues puedo decir con mucho orgullo que algunos han llegado a convertirse incluso en amigos. Y luego, pues un factor que está ahí, pero que a veces pues no llega, y es el factor de la suerte. Todos conocemos muchos proyectos que lo han hecho todo exactamente igual que nosotros o mejor y no han salido adelante. Bueno, después de este éxito comienza el interés por las administraciones, ya se fijan en nosotros y lo que hasta entonces había sido una desidia y mirar para el otro lado, pues empiezan a fijarse. En la Dirección General de Patrimonio y Cultura de la Junta de Castilla y León nos subvencionan un estudio geotécnico completísimo de la iglesia en el, con el que podemos, pudimos ya determinar unas posibles causas que afectaban a los males estructurales de la iglesia. Es decir, teníamos un mal suelo por debajo en la parte sur de la iglesia. No entro en más detalles, que vamos fatal de tiempo y habrá que hacer preguntas. Ese estudio geotécnico yo tenía clarísimo que era la manera que tenía la Junta de Castilla y León de poner la mano encima de nuestro proyecto, pero la mano con todo el respeto del mundo, porque 6 meses después nos dieron, y esto es magia pura, una subvención de 92.200 euros a la Asociación Cultural Manapites, una subvención directa a una asociación para que interviniese en un inmueble de un tercero, es decir, una iglesia propiedad del arzobispado. Bueno, pues nos dieron 92.200 euros para hacer el recalce de esas cimentaciones, es decir, sacar el terreno malo y meter una cimentación nueva y hacer lo que es el apeo interior, porque temíamos que no pasaran las bóvedas el invierno. El apeo interior lo que hace es colocar andamiaje por debajo para sostener el peso de encima. En esas obras se encuentran ya totalmente ejecutadas y en ese mismo momento, pues accedimos al convenio de las goteras, que es una subvención en concurrencia competitiva, a la cual en los años anteriores habíamos quedado fuera, pero ese año Fuente Odra quedaron los segundos de 153 iglesias de Burgos. Las obras del convenio de las goteras ahora mismo están en marcha. Como veis, la iglesia está llena de andamios por dentro, llena de andamios por fuera, y ahí hay una imagen muy expresiva de cómo estaba la cubierta en el momento que la hemos levantado ahora en el mes de octubre. Si os dais cuenta, está apoyando la estructura de la cubierta sobre las bóvedas, pero eso es una cosa de locos, cómo ha podido ocurrir. Ahora mismo, a día de hoy, la restauración de las bóvedas está completa, nervios, plementerías, y en la siguiente fase, ya después de Navidades, será completar la cubierta, vamos, completarla, realizarla y sellar grietas. Bueno, aquí es un momento en el que se
explica qué estamos haciendo con estos proyectos y lo que es más importante y que fue objeto del la segunda campaña de micromecenazgo, que volvió a ser muy exitosa, que hemos hecho en este 2022 y que nos colocó otra vez en tercera posición de las campañas de Hispania Nostra. Hay un dato que no ha dicho Teresa, pero le voy a decir yo, y es que si sumas la campaña primera y tercera de las Salvemos, suponen el 15% del importe total de todas las campañas que ha realizado Hispania Nostra, es decir, Fuente Odra, el 15%. Y otro dato es Burgos, en importe está en el 50%. Vale, abrevio, como veis aquí, la segunda campaña, en vez de sacar 51, sacamos 45.000 euros, nuestro propósito era sacar 38.000, lo hemos conseguido, pudimos financiar el 30% del convenio de las goteras que teníamos en el aire y ahora estamos ejecutando las obras, es decir, lo que os decía, tangible, nos proponemos hacer unas cosas, tenemos unos técnicos que nos las diseñan, tenemos unos buenos contratistas que nos ejecutan y nosotros estamos un poco para organizarlo todo y conseguir la financiación. Nada nuevo en el horizonte respecto a ningún proyecto, cualquier proyecto de patrimonio. Y bueno, ¿y luego qué? Pues luego, una vez que tengamos estas obras terminadas, sacaremos a la iglesia de la lista roja a la lista verde y tendremos que empezar a pensar en restaurarla y en darla un uso para la sociedad. Evidentemente no es lo mismo restaurar la iglesia pensando que tenga que ser la iglesia del siglo XVI, que si tenemos que restaurarla pensando en un uso más acorde a la sociedad del siglo XXII. Está clarísimo. Y en esas ahora mismo estamos. Pero eso será otra historia. Como veis, he puesto ahí a Neónimos porque era uno de nuestros compromisos en la campaña de micromecenazgo y va a ser, en cuanto tengamos la iglesia en la lista verde, va a ser el encargado de dar un concierto y vamos a llamarlo así, de rebautizarla de nuevo. Y bueno, pues por mi parte hemos terminado y dejo hueco para preguntas. Pues para alguna preguntita nos da tiempo, porque tenemos poquitos minutos, son ya casi las 8 menos 5. Así que sin más dilación, empiezo por las preguntas de José María, que dice que pasó en octubre en Fuente Odra, pero no pudo por la iglesia, que si tenéis algún calendario programado de visitas. Yo me imagino que en aquel momento ya la teníais llena de andamios, o sea que poco se podría ver, ¿no? En todo caso, aunque la iglesia esté llena de andamios, si yo estoy por allí, con cuidado y con respeto, yo a todo el mundo lo entro. ¿Por qué? Porque además de que me divierto mucho haciéndolo, es que es una manera de comunicar lo que estamos haciendo y ver que esto no es sencillo. O sea, que está invitado a que pase en cualquier momento y a que nos siga en redes para que vea cuándo vamos a tener la inauguración con Neónimos o cualquier otro evento posterior. Pues mira, José María es uno de los donantes, o sea que porque dice que le gustaría seguir colaborando en la restauración y poder ver la vista. Fenomenal. Entonces, tenemos uno de nuestros seguidores ahí. Y Eva, por ejemplo, que dice que es una impresionante campaña, que la implicación es preciosa y que la ponencia está siendo estupenda. Jesús pregunta que, a ver, perdón un momentito que estáis escribiendo y se me suben las preguntas. Me dice, gracias, Hispania Nostra, muchas gracias a ti, Jesús, que sé quién eres, Jesús Castro, que también ha hecho una campaña de micromecenazgo con nosotros, dos, de hecho, en Valocondes, y a los ponentes por esta conferencia sobre el caso de éxito en micromecenazgo. ¿A quién ponéis en contacto con vosotros? Javier y Jesús Mari. Estos son los promotores de la campaña de Valocondes, ya veréis, aquí sale una preciosa amistad. Y sí, te contesto, Jesús, esta conferencia se graba, al igual que todas las de Hispania Nostra contigo en casa, y estará alojadas en unos días en nuestra página web. Eva pregunta, ¿qué tipo de futuro estáis pensando para el edificio, aparte del concierto este que has comentado? ¿Qué más queréis hacer? Me atrevo a mojarme, Jesús Mari, si no te importa. Lo he insinuado antes. La iglesia siempre va a ser una iglesia, pero ya no va a ser la iglesia del siglo XVI. Yo creo que lo tenemos claro, ¿no? Sería absurdo que las condiciones, las causas que nos han llevado a que esta iglesia esté así, la revolvamos a revertir para que es como apretar un botón y empieza a contar el tiempo. ¿Qué vamos a hacer con la iglesia? Pues evidentemente seguirá siendo iglesia, tendrá un fin litúrgico, se dará misa, esperemos que los mínimos entierros y la máxima cantidad de bodas, pero será un lugar que será el centro de la sociedad, pero otra sociedad distinta. Haremos teatro, haremos música, se harán, si es necesario, cumpleaños, será la sede de Valdumada Viva y estamos intentando trabajar en un proyecto cultural basado en el paisaje cultural relacionado con las nuevas tecnologías. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando se enciende, todo funciona,
te lo explican, te lo cuentan, te metes dentro del proyecto, pero cuando sales por la puerta eso desaparece y si queremos a las 2 horas podemos traer a Neonemus a un concierto. Pero ya lo intentaremos decir. Y un matiz quiero hacer. Muchas veces en este tipo de proyectos se piensa en la gente de fuera, en el turismo y demás. No, este proyecto cultural quiere hacer mejor la vida de los que vivimos allí. Sí. Eso es fundamental, efectivamente, porque al final son los que tenéis que convivir con esa sombra magnífica que dará la iglesia al pueblo. Y que sois los que tenéis que mantenerla al final, porque al fin y al cabo vosotros sois las que lo vivís, ¿no? O sea, que sois los que tenéis que mantenerlo y tenéis que estar muy orgullosos de lo que estáis haciendo. Tenemos otra persona más que dice que quiere ponerse en contacto con vosotros, con Jesús María y con Javier. Se llama Irene, que ellos están impulsando la iniciativa de la ermita románica de San Juan de Revilla del Campo, que tiene muchas preguntas. Irene, también si tienes preguntas con respecto al micromecenado, me las puedes hacer a mí. Puedes ponerte en contacto conmigo también a través del correo electrónico de Hispanienostra, teresa@hispanienostra.org. Yo te puedo dar la visión más institucional y, digamos, de asesoramiento técnico, pero la parte de la vivencia sobre el terreno la tienen Jesús Mari y Javier. Hay un montón de comentarios, no sé si los estáis leyendo al mismo tiempo que estamos hablando. De felicitaciones, de enhorabuena y gracias por la interesante charla. Imagino que se ha contemplado, pero la antigua ermita de San Sebastián y San Ildefonso de Alcolea, la Pujarra almeriense, se rehabilitó y hoy es un centro cultural precioso. Os está proponiendo un ejemplo de lo que se ha hecho en otro lugar, en Carni, desde Almería. Y bueno, aquí yo creo que lo que nos tenemos que quedar con esto es que a mí, o sea, lo que más siempre me ha gustado más de esta campaña Mi Comenzada es que tenéis una auténtica joya que de repente aparece en un sitio espectacular, en un lugar en el que, como habéis empezado a decir desde el principio, no está poblada por pequeñas localizaciones, pero de repente emergen estas joyas, como ha descrito Jesús Mari, y que tienen esas implicaciones locales, como ha explicado Javier, y que siguen levantando pasiones. Es algo que es una realidad. Vosotros lo habéis demostrado con la campaña de micromecenazgo. Se levantan pasiones y sois un clarísimo ejemplo de éxito económico y éxito de difusión. Y efectivamente, las personas que estén pensando hacer una campaña de micromecenazgo, creo que se tienen que poner en contacto con vosotros para que os le contéis cómo es la realidad sobre el terreno. Así que yo, por una parte hispana nuestra, muchas gracias por haberlo hecho también, porque nos servís de ejemplo. Sí, al hilo de lo que estás diciendo, yo creo que es lo más importante. La base social que se ha creado, el haber puesto en situación geográfica una zona totalmente olvidada, con muy escasa población y apenas conocida. Gracias a esta campaña y a lo que se ha conseguido, pues la gente sabe dónde está Fuenteodra. Sí. Bueno, pues las personas que se quieren poner en contacto con vosotros, les invito a que me escriban un correo electrónico a teresa@hispanienostra.org y yo les pondré en contacto con Jesús Mari y con Javier para que este proyecto y otros parecidos o no tan parecidos sigan adelante y se salven. Que patrimonio, de verdad, como habéis insistido vosotros mucho, aunque sea de otros, es responsabilidad de todos porque al final somos nosotros los que lo disfrutamos. Y con esto no sé si queréis decir algo más, Jesús Mari, Javier, por cerrar la conferencia. Pues nada, yo ofrecerme voluntario a que todas las personas que me llamen, lo bueno ya lo conocen, les hablaré de las facetas no tan buenas que son pues realmente lo que hace que un proyecto salga adelante. Es decir, os contaré las dificultades, sin ningún problema, podéis contar conmigo. Fantástico. Pues a todos los asistentes hoy, desearles desde Hispanienostra una buena, feliz Navidad, un próspero año 2023, porque nosotros cerramos la temporada 2022 aquí. Cerramos con Jesús Mari y con Javier y nada, pues eso, desearos a todos unas felices fiestas y que sigamos disfrutando del patrimonio durante muchísimos años. Muchas gracias a todos y muchas gracias. Fiestas. Un saludo, hasta luego. Un abrazo muy grande.